Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El nuevo pretendiente que tiene Pedro Aquino rumbo a la Apertura 2023. El equipo de las Águilas del América continúa planeando lo que será el torneo Apertura 2023. El conjunto azulcrema se encuentra atravesando un momento complicado, ya que luego de quedar fuera en la semifinal del certamen pasado, aún no encuentran entrenador y los fichajes no se escuchan con la misma intensidad del semestre anterior. Ahora, el mediocampista Pedro Aquino tendría las horas contadas con el club de Coapa. De acuerdo con los primeros informes, el peruano sería uno de los transferibles en el siguiente mercado de fichajes. De acuerdo con información del diario deportivo Record, además de Santos Laguna, que ya fue uno de los que se acercó a preguntar por sus servicios, ahora le ha salido una nueva novia al andino. Los Diablos Rojos del Toluca ya levantaron la mano para poder dialogar con los altos mandos del club americanista por Pedro Aquino. Con la salida posible del capitán Claudio Baeza, ahora el mediocampo escarlata quedaría desprotegido, y es ahí donde ven en Aquino al futbolista con las habilidades necesarias. Y la idea no es descabellada, ya que el entrenador choricero, Nacho Ambriz, ya conoce bien al peruano, con quien trabajó en su paso por León. Con 28 años de edad, Pedro Aquino tiene contrato vigente con América hasta el 31 de diciembre del 2024 y su valor en el mercado de fichajes es de $3.50 millones. Será la próxima semana cuando la plantilla americanista regrese de las vacaciones para determinar qué pasará con los jugadores del club, quienes siguen y quienes salen. Por otro lado, Toluca se refuerza con una de las mejores joyas de Necaxa para la apertura 2023. Hay mercado de fichajes no para y ahora fue el turno de los Diablos Rojos del Toluca, que siguen preparando su próximo torneo, por lo que una de las prioridades en este verano es reforzar la zona defensiva, la cual le ha dado tantos dolores de cabeza a Ignacio Ambriz. De acuerdo con César Luis Merlo, el equipo escarlata ha llegado a un acuerdo con Necaxa para firmar a una de sus mejores joyas. No se trata de Jesús Alcántara o Heriberto Jurado, sino de Juan Pablo Domínguez, quien ha crecido como la espuma en el último año. Juan Pablo Domínguez llegó a los Rayos procedente del Atlante y pese a que no fue un titular indiscutible con Andrés Ligini, demostró su calidad en los minutos que tuvo en el Clausura 2023, lo que convenció a Ambriz de pedir a la directiva hacer un esfuerzo por el mexicano. El jugador de 24 años juega por la banda derecha, siendo un jugador rápido y explosivo, convirtiéndose en el segundo refuerzo de Toluca, recordando que hace unos días anunciaron a Mauricio Isaís. En el último torneo, Domínguez solo disputó 390 minutos en 12 partidos disputados. Por último, Adrián Mora no entra en planes con Bravos y regresa al Toluca FC. El futbolista mexicano Adrián Mora deja al conjunto de los Bravos de Juárez dentro de la Liga MX al no entrar en los planes del cuerpo técnico, por lo que regresa a los Diablos Rojos del Toluca, a quien pertenece su pase de cara al próximo torneo Apertura 2023. El zaguero central ya reportó con el conjunto de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz, pasando ya los exámenes médicos como reportaron varios medios de comunicación hace algunos días. Adrián Mora en la temporada anterior con el conjunto de los Bravos de Juárez vio acción en solo 5 encuentros, mientras que en los 4 torneos que jugó a préstamo en la frontera sumó solo 19 partidos y sin sumar anotaciones, tanto con Ricardo Ferretti, Hernán Cristante y Diego Mejía. Ahora en su segunda oportunidad en el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, el defensor central Adrián Mora buscará ganarse un lugar en el plantel del director técnico Ignacio Ambriz, donde tendrá gran competencia con Andrés Mosquera, Brian García, Óscar Ortega y Valver Huerta.